Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? South Park, The Stick of Truth. Este juego que, bueno, todos no sabemos la historia, iba a aparecer originalmente desde el 2012, publicado por THQ para Xbox 360 y que ahora va a ser distribuido por Ubisoft. Este juego básicamente ha sufrido muchos retrasos porque el equipo programador en conjunto con el equipo de South Park Digital han cuidado cada uno de los detalles y esto, bueno, les ha llevado mucho tiempo. Y ya después de casi 2 años de retraso, el juego está listo para aparecer el 7 de marzo. Pero, ¿qué tal está? Nosotros ya jugamos unos cuantos minutos de la versión Gold y aquí les damos nuestras impresiones previas. Come on, son, get out there, make friends. Bueno, después de la primera media hora de juego, lo que realmente hay muchas cosas sobresalientes de este juego. La primera es que visualmente es sorprendente y no porque sea una tecnología de gráficos de alta tecnología, ¿no? Sino lo chistoso es que justamente como la serie tiene esta apariencia tan fea, es como muy fácil emularla con la tecnología de que hay en los videojuegos, con este motor que incluso es parte de lo que tiene South Park Digital. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Y ya lo sabemos, es un cliché decir que estás jugando un juego que parece una caricatura, pero o sea, realmente este es, podríamos decir, el primer juego en la historia que en donde realmente estás jugando una caricatura. O sea, la apariencia es totalmente la de la serie. La gente que la vea pues estará totalmente de acuerdo. Lo segundo es que, pues de entrada, parece un juego muy, muy, muy fácil, muy sencillo en su cuestión de dinámica. Obtendrás un equipo. Las batallas son un poco como en este efecto 2D de Final Fantasy por turnos. Pero tiene un poco de estrategia. En esta prueba vimos algunos enemigos que tienen ciertas características. Por ejemplo, tienes enemigos que traen un escudo, enemigos que traen una armadura, algunos enemigos que dependiendo la formación se esconden unos detrás de otros. Entonces tú tienes armas y y tienes que plantear una estrategia. Vamos a ponerle un ejemplo muy fácil. Hay unos equipos que traen unos enemigos que traen un escudo. Entonces, si tú eliges uno de los dos ataques, tienes la opción al atacar de dar o dos ataques medianos o dar solo un ataque fuerte. Entonces, con un ataque fuerte le eliminas el escudo, pero ya no tienes la oportunidad de darle un golpe al personaje, porque al momento de que se levante, él recupera su escudo. Entonces, pues tienes que ver, identificar qué tipo de enemigos al que se enfrentas y entonces ir mejor con los ataques estándares para dar dos golpes y entonces romperle el escudo y al mismo tiempo hacerle daño. Los que traen armadura, pues necesitas dar un golpe superior para que el ataque atraviese la armadura y les haga daño a ellos. Y pues tienes, esto es con las armas, por ejemplo, de mano. Tienes armas de larga distancia con las que, bueno, le disparas a los enemigos. Hay unos que están protegiendo y tú no puedes realizar secuencias de ataques normales porque, en este caso, un arquero te interrumpe cuando estás pegándole al otro. Entonces, primero tienes que utilizar tus ataques largos para ir derribar primero al que protege la formación y después atacar a la formación. Entonces, parece un RPG muy simple cuando uno lo empieza a ver, cuando uno lo empieza a jugar, pero sí te plantean un escenario en el que tendrás como mucha estrategia justamente con estas cuestiones. Empiezas y se van abriendo opciones de ataque conforme vas, suponemos que conforme vayas, obteniendo más armas. Entonces, el guión es maravilloso. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta tanto ver la serie, pero yo sí soy muy fan de los proyectos como que son únicos de los creadores de South Park, de Trey Park y Matt Stone. Como que soy, por ejemplo, más fan de la serie.
Porque como que tienden ellos a echarle muchas ganas a estos proyectos standalones, como la película también. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con este juego. Empiezas a ver los guiones, los textos, se ve que son totalmente superiores a lo que ves normalmente en una caricatura, porque pues es algo en el que ellos se esforzaron, porque pues es un juego y solamente van a hacer un juego. Entonces, incluso desde el tutorial, o sea, estás viendo, escuchando unos diálogos que son divertidísimos, la apariencia de la serie pues es fenomenal. Siempre es como muy difícil, como sacar un buen veredicto de una sesión tan corta, pero verdaderamente este juego, por lo que hemos jugado, promete ser un juego fantástico. Yo no sé si Joaquín esté de acuerdo, pero yo creo que a mí, yo desde que lo vi hace más de 2 años que estaba ya medio listo, o casi listo, no veo como demasiado cambio en la apariencia, pero sí se ve que es un juego que ha estado pasando por bastantes proyectos de aprobación por parte de los creadores. Se ve que va a ser un juego que va a ser una experiencia muy divertida. Es difícil saber qué tan largo será, ojalá sea muy largo, pero por lo menos esta parte que jugamos ahorita me la pasé bastante bien, se me fue volando el tiempo. Entonces es lo que les puedo decir, que por lo menos en esta prueba se ve maravilloso.